Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde cada fin de semana, cada viernes, le damos inicio a nuestra emisión con un poco de la información referente a aquellos eventos deportivos, culturales, teatrales, musicales, entre algunos otros. Así es que ponga atención dentro de lo que es algunos de los eventos a realizarse durante este fin de semana, principalmente este sábado 27 de mayo, en el que el Estadio Cuauhtémoc será sede del partido internacional oficial de rugby entre la selección mexicana y Estados Unidos, así que en esta primera vez que se realiza en Puebla no debe perderse la emoción del rugby, pero sobre todo apoyando al equipo mexicano dentro de la jornada 2 del torneo de la Rugby Américas a las 3 de la tarde. El acceso es completamente libre. Dentro de lo musical llega el grupo de rock Jumbo dentro del circuito indio. Y es que esta banda por más de 15 años ha marcado a toda una generación con temas como Siento Que o Fotografía, entre algunos otros, los cuales son icónicos para conocer tan solo una parte del movimiento del rock alternativo de la década de los 2000. El lugar será en BIT 803 a partir de las 9 de la noche este sábado 27 de mayo. Además, para quienes gustan de los espacios libres de Puebla, podrán presenciar de los toques y marchas militares más emblemáticos en una tarde de marching bands, además de disfrutar de grandes melodías a cargo de destacadas instituciones dentro de este espectáculo de marching band a partir de las 4 de la tarde, el domingo 28 de mayo en el Zócalo de Puebla. Por otro lado, en un evento para todas las edades, el próximo viernes 2 de junio se presentan en Puebla Technicolor Fabrics, Juan Pablo Vega y Sabino en Sala Forum, ubicado en Avenida Ávila Camacho 1224, en San Andrés Cholula, Puebla, a partir de las 8 de la noche, con accesos en taquilla cero de 200 general en preventa y el día del evento 250, para que disfruten de distintos ritmos y sonidos con estos tres talentos que compartirán un mismo escenario y sobre todo lo mejor de su repertorio. Así es que pues vaya pues dando cuenta de todo lo que son estos y otros eventos que también pues estarán realizando dentro de lo que es Puebla Capital, para que bueno, si tiene oportunidad de asistir, pues lo haga. Por otro lado, y ya para ir adentrándonos dentro de lo que es la información correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, le comento que dentro de la información de interés general presentan 120 proyectos de la Expo Ciencias Tlaxcala 2017. Se realizó la Expo Ciencias Tlaxcala 2017 con la presentación de 120 proyectos sobre 11 áreas de la ciencia. Mauricio Rosa Pardo, coordinador nacional de actividades juveniles, destacó que Tlaxcala ocupa el 9º lugar en participación internacional y 7ª posición a nivel nacional con proyectos de impacto. En esta ocasión, el proyecto con mejor puntaje participará en la Expo Internacional a celebrarse en Chile en 2018. Además, se otorgarán acreditaciones para la fase nacional a realizarse en Baja California Sur el próximo diciembre. Cada uno de ellos, de estos 16 acreditaciones que serán seleccionadas el día de hoy, buscarán participar en la nacional a uno de los 120 países a los que pertenece MILSET, y el máximo puntaje a nivel nacional pues tendrá la fortuna de estar pues nada menos y nada más que en los premios Nobel en Estocolmo, Suecia. El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 134 en Tetlanocan fue sede del encuentro. Ahí, 320 estudiantes y asesores provenientes de 32 escuelas de los diferentes niveles educativos mostraron prototipos basados en investigación, tecnología, sustentabilidad e ingeniería. José Peláez Ortega, jefe de Departamento de Educación Media Superior de la SEP en el Estado, aseguró que es un evento en el cual se demuestra que la educación en México está progresando. Por medio de estas actividades están demostrando su capacidad para que en el futuro sean realmente un ícono de nuestro país en lo que respecta a la ciencia y tecnología. Por su parte, Eduardo Ramírez Esquivel, subdirector de Operación Zona Centro de la DGETA, resaltó el interés de los escolares del Estado al participar en la elaboración de proyectos científicos. Son muchas ciencias las que concurren en la agricultura y es muy placentero que ustedes empiecen conjuntamente con nosotros a participar en elaborar proyectos científicos. Entonces, sin más preámbulo, pues, queremos, ojalá y que sigan por este camino de seguir siendo amigables con la ciencia. Este jueves será la premiación para los mejores proyectos, los cuales representarán a Tlaxcala en el país y en el extranjero. Por otra parte, capacita CES a elementos de seguridad para combatir el robo de combustible. Para prevenir y erradicar el robo de hidrocarburos en la entidad, la Comisión Estatal de Seguridad capacita de forma permanente a elementos de las corporaciones de seguridad municipales. A través del Instituto de Formación y Capacitación Policial, directores y oficiales amplían sus conocimientos para saber cómo identificar y combatir este delito federal. Entonces, en la medida que nosotros, los policías municipales, como primeros respondientes, estemos atentos a este tipo de delitos, va a ser beneficioso para la compañía de Pemex, para las mismas corporaciones, el saber qué hacer ante una situación de este tipo, ¿no? Cuáles son las medidas de seguridad, cómo resguardar la integridad física de los ciudadanos, cómo resguardar la integridad física de nuestros propios policías. Se trata de una serie de módulos donde desarrollan temas relacionados con la ordeña y transporte ilegal de gasolina. Sí, aunque específicamente en Yauquemeca no tenemos ese problema, pero sí, nuestros elementos deben de conocer cómo es la problemática que se está dando a nivel nacional y en algún momento poder detectar incluso los vehículos, ¿no?, que transitan por nuestras vías. Una vez que reciben la capacitación, los policías municipales ya tienen las herramientas necesarias para hacer frente a cualquier actividad ilícita en el robo de hidrocarburos. Y efectivamente amplía el panorama porque, bueno, la capacitación es importante en todas partes, ¿no? Yo creo que es el punto medular de cualquier intervención que pudiera tener la policía. Ahora lo va a replicar con sus elementos. Por supuesto, sí, se tiene que hacer, llevar a la escena de los elementos para que ellos tengan conocimiento, porque finalmente son los operadores, ¿no? De enero a la fecha, se han capacitado a 50 corporaciones de seguridad pública municipal, cursos a cargo de personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos. En más de la información, llegarán comedores comunitarios a Nativitas, Zacatelco y 8 municipios más de Tlaxcala. Esta mañana el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, anunció la instalación de 10 comedores comunitarios en Tlaxcala, de los cuales serán beneficiados los municipios de Zacatelco, Huamantla, Tlaxcala, Chiautzingo, Apizaco, Tlaxco, Tequexquitla, San Pablo del Monte, Nativitas y Contla. Al respecto, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, Francisco Javier García Bejos, comentó que esto forma parte de una política de desarrollo social en donde debe de haber una coordinación entre todos. Con este programa se pretende mejorar las condiciones nutricionales de la población de niños y niñas de 0 a 11 años de edad, estudiantes adolescentes de 12 a 19 años, mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad, adultos mayores de 65 años, personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, así como población que sufra contingencias o emergencias que el gobierno federal haya declarado como zonas de desastre. Pues ahí la información referente a la zona vecina del estado de Tlaxcala y algunos de los municipios hasta donde llega la señal de este canal. Por otro lado, decomisan combustible ilícito en Tlahuapan tras operativo. En atención a una denuncia ciudadana por la venta de combustible ilegal, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal, mediante el Grupo de Operaciones Aéreas y Terrestres, el GOAT, por sus siglas, implementaron un operativo sobre la autopista México-Puebla, kilómetro 74 a la altura del municipio de Santa Rita, Tlahuapan, en donde decomisaron 330 litros de combustible que presuntamente sería comercializado en la zona, así como 59 garrafones vacíos empleados para su distribución. El material asegurado fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público Federal para dar inicio con las indagatorias correspondientes. En más de la información, dentro de la región texmeluquense ubican toma clandestina y controlan fuga de hidrocarburo allá en Texmelucan. Personal de protección civil, bomberos y de seguridad física de Pemex acudieron a una zona denominada Los Lavaderos en la Junta Auxiliar de San Baltasar Temazcalac para confirmar una denuncia anónima sobre el derrame de diésel originado por una toma clandestina, procediendo a efectuar las maniobras correspondientes para controlar la fuga y acordonar la zona para evitar cualquier tipo de riesgo en el lugar. Asimismo, personal de la paraestatal inició las maniobras correspondientes y realizar la cancelación y sellado de la válvula, y tras haber controlado la fuga, personal de Pemex inició las labores de recolección del producto derramado, así como la cuantificación de daños. Y ya para ir cerrando este primer bloque de noticias, dentro de aquella misma zona detienen en Texmelucan a banda dedicada al robo de tractocamiones. Tras un operativo que se llevó a cabo en el tramo de la localidad de San Cristóbal Tepatlasco sobre la Federal México-Puebla, elementos de la Policía Federal lograron detener a por lo menos 8 integrantes de una banda dedicada al robo de camiones de carga en el tramo de San Martín Texmelucan. Y es que tras recibir el reporte de robo de un tráiler con varias toneladas de mercancía, los uniformados siguieron la pista a la unidad, misma que era custodiada con otros vehículos por los ladrones. Sin embargo, estos no tuvieron tiempo de reaccionar al momento del operativo, por lo que terminaron siendo capturados y junto con el tráiler robado fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Federal. Y por supuesto, hay algunas de las imágenes de esta detención a la altura del municipio de San Martín Texmelucan, en donde, pues bueno, en muy pocas ocasiones como en esta, pues vemos que a la suma de esfuerzos, pues sí se puede realizar la captura de los diferentes delincuentes, tanto de este tipo de lo que es el robo de camiones, como pues dentro de algunos otros temas relacionados a la delincuencia. Por esta parte, nosotros concluimos este primer bloque, vamos a una muy breve pausa comercial y regresamos con la información referente a algunos de los municipios del 8º distrito. Continúe con nosotros. Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 616 23. Farmacia Vita Pharma 2. Buenas. Su primera enseñanza. Ay, mírame, mira mi canica. ¡Wow! Vamos a ver cómo veo. Cuidado, se pierde la canica. Su primera práctica. No, ¿pero por qué? Mi hijo no fue, muchacho. La última. No, nadie. No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. Paso a este segundo bloque de noticias, en donde le damos a conocer parte de lo sucedido dentro de algunos de los municipios del 8º distrito, y es que autoridades entregan domo a preescolar allá en Coronango. El ayuntamiento, que encabeza su presidenta Melik Makoto Chapuli, llevó a cabo la entrega de un domo metálico con una dimensión de 342 metros cuadrados al preescolar Axayacatl, el cual tuvo una inversión en su construcción que ascienden a 234.576.45 pesos con recursos del FIMSS 2017, beneficiando a estudiantes del municipio de Santa María Coronango, ya que los protegerá de las diferentes inclemencias del tiempo. Por otro lado, participa Primaria en concurso de carteles dentro de la segunda Semana Nacional de Salud en Chiautzingo. Autoridades del gobierno municipal de San Lorenzo Chiautzingo, que dirige José Ramiro López Medina, en conjunto del personal de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Puebla, dieron inicio a la campaña nacional de salud contra el virus del papiloma humano, en donde además participaron alumnos de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz dentro del concurso de carteles alusivos a la segunda Semana Nacional de Salud 2017, en donde se aplicaron más de 40,000 dosis bajo el esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano, así como de la aplicación de albendazol, con el cual se previenen enfermedades diarreicas en niños de 2 a 14 años. Finalmente, el presidente municipal reafirmó su compromiso con la salud en el municipio de Chiautzingo, resaltando que su gobierno brindará todas las facilidades para continuar realizando este tipo de campañas. Cambiando de municipio, autoridades inauguran lechería Liconsa para beneficio de familias de Domingo Arenas. Este miércoles, el presidente municipal de Domingo Arenas, Francisco Meneses Muñoz, acompañado de integrantes del ayuntamiento que dirige, llevaron a cabo la inauguración de la lechería Liconsa, con la cual las familias de aquel municipio se verán beneficiadas al poder adquirir el litro de leche fortificada Liconsa en polvo a tan solo $1 el litro. Definitivamente es un gran esfuerzo que hacemos para que tengan lo mejor posible como familias y que también de una manera económica, o podamos tener las cosas de manera económica. Solamente lo único que pedimos es que realmente lo aprovechen, ¿no? Utilícenlo de la manera correcta, de la manera que tiene que ser. Es una leche fortificada, es una leche buena. Utilícenla de verdad, den el uso correspondiente. Utilícenla, es una leche económica, pero funciona, es una leche de verdad fortificada, funciona para el consumo normal, para el consumo de los menores. Utilícenla de esa manera. Y pues bueno, nuevamente agradecer la participación y la colaboración que tienen para con este ayuntamiento, y también ahí la participación de cada uno de los compañeros que también pues bueno, dan su granito de arena para las votaciones y que puedan tener este tipo de recursos en la comunidad. Ya para finalizar este espacio informativo, benefician autoridades a 196 productores de Huejotzingo y juntas auxiliares con la entrega de fertilizante. Quiero comentarles que desde el año 2014, que iniciamos con la administración, el maestro Carlos Alberto Morales Álvarez se ha empeñado, ha volteado los ojos hacia el campo, y decía atinadamente Rubén que se ha visto que es poco o mucho el apoyo que se le ha dado. Ha habido apoyo por parte de esta administración directo hacia los campesinos. Eso es una realidad, eso es una verdad en la cual llevamos ya, este es nuestro cuarto año, apoyando junto con el gobierno del estado de Puebla, porque es un programa peso a peso en el cual nosotros, o el ayuntamiento de Huejotzingo, pone un peso y el gobierno del estado pone el otro peso, con un número de hectáreas de 426 hectáreas beneficiadas con 853 bultos de fertilizante que se van a estar entregando durante el día de hoy. Enhorabuena para todos ustedes, muchísimas gracias, y esperamos seguir contando con su voto de confianza, esperamos seguir contando con todos ustedes, porque aquí están reflejados los apoyos para todos los campesinos de Huejotzingo y sus juntas auxiliares. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día en este viernes ya 26 de mayo de 2017, ya a punto de terminar este quinto mes de este 2017. Por lo pronto lo invito a que nos acompañe y le recuerdo cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por Metrópoli Televisión, dentro de lo que es pues algunos de los municipios del octavo distrito, dentro de pues lo que es el vecino estado de Tlaxcala, concretamente de algunos de los municipios de la zona sur, y por supuesto para que usted también conozca de la información de manera general. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook como Garco Producciones, para que se entere de lo más importante dentro del país, por supuesto también fuera de ello, si es que bueno pues hay alguna información que tenga que ver con alguna entidad o prácticamente con el gobierno federal. Así es que síganos en redes sociales y por supuesto en cada una de nuestras emisiones. Esto ha sido todo por esta ocasión y como en cada fin de semana le hago la invitación para que asista a los diferentes eventos que se realicen dentro de su comunidad, o si tiene la oportunidad pues también asista a algunos dentro de lo que es Puebla capital o dentro de los municipios cercanos a donde usted se encuentra. Por nuestra parte, esto ha sido todo por hoy, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día, que tenga un gran fin de semana.